Bienvenido público, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy he decidido contar una película de Netflix. He querido hacer esto porque a lo mejor hay películas de Netflix que ya viste, que no has visto o que has querido ver y no has tenido tiempo o no les entiendes bien. Tú sabes a qué me refiero, brother. Así que gente, el día de hoy tendremos la historia de El Stand de los Besos. Así que acomódate porque vamos a empezar, yeah. La historia comienza con un par de mejores amigos. Así bien amigos de esos que se comparten hasta el novio, ¿no? Sus mamás eran mejores amigas y pues muy extrañamente los tuvieron el mismo día y a la misma hora. Ellos se llaman Ellen Evans y Lee Flynn. Pero como toda película tiene que haber el chico guapo, ¿no? Y ese es el hermano de Lee, Noah Flynn. Al parecer cuando tienen 14 años padecen de la enfermedad de la serie de Mis 15, ¿no? Esa que tienes 14 años pero en realidad tienes como 30. La mamá de Ellen estaba muy enferma y pues ella la intentaba acompañar y animar, pero no funcionaba del tanto. Sin resultado alguno, lamentablemente la mamá de Ellen falleció. Algo totalmente extraño es que de sus 14 años a los 16 no cambiaron en nada, pero bueno, eso es una película, ¿no? Pero volviendo a cosas más importantes, al parecer a Ellen le trae el hermano de su mejor amigo Lee. Esta gran amistad tiene reglas y una de ellas es que pues no pueden andar con los parientes de su mejor amigo, están prohibidas. La pobrecita de Ellen quiere conocer chicos y en una cita le dice el chavo que Noah le ha dicho a los demás que no le inviten a salir. Ya después la Ellen decide irse a una fiesta y para darle envidia al guapo de Noah se pone borracha, ¿no? Y empieza a hacer el ridículo ahí. El Noah la salva antes de que siga haciendo sus tonterías y se la lleva a su cuarto. Pero eso no es todo, al parecer Ellen está mal de su cabeza ya que se la pasa haciendo tonterías como entrar a los vestidores de hombres y seguir humillando al guapo de Noah, ¿no? Después de eso hay una fiesta para recaudar fondos. La idea que los mejores amigos tuvieron fue un stand de besos, ¿no? Como el nombre de la película, ¿no? Todo iba bien, había besos de todo tipo y mucha gente se llenó de sida ese día. Lee se pone para que le den besos, ¿no? Pero todas lo rechazan porque está bien feo, ¿no? Excepto una mujer que se arriesga y se enamora de él, pero él no importa. Porque él no importa en la historia, así que continuemos con la historia. Loco de Noah besa a Ellen sin que se dé cuenta, pero en cuanto ella le ve la cara a él, pues le siguió sin importar porque hasta se siguió besando, ¿no? Y después se la llevó a otro lugar y pinche no, eres un loquillo, güey. Yo quisiera ser como tú, cabrón. Se siguieron besando con pasión y amor. Ya después se ponen reglas, ¿no? Para que sean novios. Una de esas es la más importante y es la que nadie puede saber de su relación. Acepta y todo va bien. Se van a tener relaciones en Hollywood y disfrutan la relación por un largo tiempo. Pero un trágico día, el mejor amigo de Ellen los ve besándose juntos y como si fuera el fin del mundo, el niño se pone a chillar como niña y se pone a discutir. Lee le dice a Ellen que su hermano Noah siempre tiene lo que quiere y lo único que él tenía y su hermano no era ella. La pobrecita de Ellen termina con Noah e intenta disculparse con su amigo, pero pues él es muy orgulloso, más que yo, sí. Después de eso se ponen a bailar, ¿no? Se vuelven mejores amigos de nuevo y fin. Planean una fiesta de disfraces para su cumpleaños, pero antes de eso, en una fiesta de graduación, el Noah le dice frente a todo mundo que la ama, pero la Ellen es bien orgullosa también, bien orgullosa, y le dice, no cabrón, no. Noah se disculpa con su hermano porque también le hizo daño, y le dice, ya discúlpame, perdóname por todo, ¿no? Ya déjame andar con tu hermana, ¿no? Ya de su cumpleaños celebran y todo bien, pero la Ellen se siente triste porque pues su chico Noah se fue a estudiar a Harvard. Le confiesa a su amigo todo, que lo ama y que no lo va a perder por nada. Su amigo por fin entiende y le ayuda a buscar a Noah. Y después se suben a un carro, ¿no? Pero cuando van en el carro no era Lee el que iba ahí, sino que era Noah. Ella se sorprende al verlo, se excita y se asusta y choca y se muere. Después vuelven a ser novios, pero lamentablemente Noah se tenía que ir a Harvard y entonces pues ella dice, no me importa, yo te esperaré aquí con la moto que dejaste y de la nada aprendí a manejar. Fin. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si te gustó puedes dejarme tu like, compartirlo y seguirnos en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Antes de terminar te quiero dar un pequeñito mensaje. Hoy les quiero desear una feliz Navidad, que la pasen al lado de sus seres queridos y ya sea por cualquier razón de que no la puedan festejar por trabajo, porque no les gusta, por cualquier razón, pues de todas maneras yo se los doy. Yo sé que no me conocen bien para decirles esto, pero solo les quiero decir algo que me van a hacer desde el alma. Si esta Navidad la vas a pasar con tu familia, no toques en lo más mínimo tu teléfono. No te distraigas, disfrútalo, aprovecha las risas, la comida. Sé lo más feliz que puedas en ese instante, porque tú tienes eso que muchos no. Porque a cambio de ti hay gente llorando porque uno de sus padres murió y su mesa está incompleta. A cambio de ti hay jóvenes como yo que jamás han tenido una familia para celebrarlo. Así que disfrútalo porque puedes y que de corazón te deseo una feliz Navidad. Y nos vemos en el próximo video. Bye.